Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, pues hoy les tenemos una gran, gran sorpresa. Porque tenemos a Cristian Loyo. Guille Loya. Guillermo, perdón, Guillermo Guillermo Loya, Loyo. así es. Loye. Así es, mi Guille Loya. presentación. Y Emilio tenemos Loya. Emilio Loya, que son hermanos, Hermanos. ¿verdad? Y Los bueno, hermanos Guille, Loya. dime, cantante, Así compositor, es. Hacemos, productor. ahora sí que hacemos de todo, morongo, ¿no? Hasta jugamos fútbol a veces, va. Claro que sí. Pero sí, principalmente somos, ahora sí que creadores de música, ¿no? Tanto mi hermano como yo. Y pues ahora sí que muy contentos por lo que se viene. Perfecto. Y bueno, también productor. Compositor más que nada, sí. También. Y bueno, yo es que yo estoy en otro género, el mío es el regional mexicano, pero en este nuevo proyecto pues me incluí ya en el género de mi hermano que es trap, pero algo diferente, como más tropical. Entonces pues ya salió esta idea de hacer esta canción y ya la compusimos entre los dos. Perfecto. Así es. Y cuéntame, hermano, entonces tienes ya un año Sí, proyectando tu imagen. así es. Ahorita más o menos traemos, bueno, yo en las redes sociales tengo alrededor de 5 años como creador de contenido, pero haciendo música sí tenemos alrededor de un año y 3 meses más o menos. Y pues poco a poco, ¿no? Se han dado las cosas, hemos hecho grandes colaboraciones con diferentes artistas aquí de Guadalajara y pues muy padre, muy contento. ¿Y como qué artistas han estado colaborando? Ahorita yo he colaborado con dos que son de meramente urbano como yo. Ale H, te mando un saludo si es que estás viendo esto. Y se viene otra colaboración con otro amigo mío que se llama Caso. Caso 27 también hace muy, muy, muy buenas colaboraciones JD él. López. JD López también es un cantautor de Veracruz que va a venir la siguiente semana si Dios quiere. Y pues poco a poco, ¿no? Vamos creciendo él, colaboraciones con él, pues que es de otro género de igual manera. Entonces, pues muy padre, la verdad. Se une la Se une música. la Se música une. y ahora sí que innovando diferentes estilos, ¿no? Porque Guille, ahora lo que tú tocas es música urbana, Así es. hip hop y reggaetón, Así es. Yo soy meramente urbano. ¿no? Eso, baby. Sí. Todos esos rollos. Todo ese rollo del urbano, así es. Perfecto. Y aparte, estás próximo a estrenar High Life. Así es. De hecho, se supone que la canción iba a salir el día de hoy. Salió el día de hoy, pero por cuestiones del distribuidor de la plataforma hubo un inconveniente con pues la Conexión canción, ¿no? se Meramente. retrasó. Entonces se retrasó un poco, pero va a estar disponible la siguiente semana ya completamente en todas las plataformas. Así es. Perfecto. ¿Y cómo te gustaba? ¿Cómo te buscamos, Guille? ¿Así como Guillermo Loye? Claro, en todas las redes estoy como Guille Loya. Meramente en Instagram estoy como arroba Guille Loya PR. Es la red principal que utilizamos y en la cual nos manejamos con todos los medios. Y bueno, en YouTube también estamos como Guille Loya. Y todas las plataformas Así es. digitales. Igual como Guille Como Guille Loya. Loya, así es. Ok, Guille así con doble L, ¿no? Ajá, Guille de como Guillermina y Loy Loya. Perfecto, amigo. Así mero. 22 años, Guille. 22 añitos, es correcto. ¿Y qué te impulsó? ¿Cómo te nació a ti la música? Pues yo creo que, no, no creo, desde chaval, ¿no? Desde chaval él empezó con su tornamesa de a los, ¿cuántos años tenías? 14. No, yo más chico, unos Yo creo, o 12. sea, iniciamos con la tornamesa, siempre uno se ve como de, bueno, quiero ser artista, ¿no? De lo que sea, quiero, ya ves que siempre tenemos ese sueño frustrado nosotros los hombres de ser futbolistas, ser cantantes, ser actor, ser esto, ser lo otro, ¿no? Menos Y, papá, ¿no? a menos papá, claro, no, eso, Dios me bendiga. Pero pues siempre desde chaval, ¿no? Se me ocurrió eso por el gusto por la música, muchas influencias en ese momento, entonces pues desde chico yo creo que a los que 12 años, 13 años yo creo que ya estaba, no, no así de con esa experiencia que traigo ya ahorita, ¿no? Pero pues desde ese entonces yo creo que sí ya tenía el gusto por la música. Con la ¿Y idea. son de aquí de Guadalajara? Somos tapatíos, Orgullosamente. Eso. orgullosamente Matíos. tapatíos, La gracias a verdad, yo Dios. siempre lo he dicho, amigos, talento. Ay, No hay talento como hay. el tapatío, Eso sí ¿no? es Claro, cierto. claro. No es ¿Y cuántos mentira. años tienes Yo tú? tengo 17 años. 17 años, 17 wow. Y añotes. jóvenes y Chaval, talentosos, chaval, ¿no? sí. Vamos empezando. Echándole ganitas, Yo echándole siempre les he dicho, ganitas. amigos, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Siempre buscar ganarle al tiempo. Claro, Sí. claro, No claro. Y empezar tarde, sino, y si empiezas tarde, pues darle ganas, ¿no? Échale, claro, sí. siempre. Ahorita que están jóvenes, tienen toda una vida por delante para darle duro. Sí, claro. Y más Sí. que nada, pues en la carrera musical, ¿no? Uno como artista, pues es Mucho meramente de tiempo. tiempo, ahora sí que perseverancia, constancia, esfuerzo Y y disciplina, ¿no? disciplina de ley. Mucha disciplina. Así No es, aflojarle, no darle aflojarle. duro. Es Todo el correcto. tiempo. Estar sacando contenido. Y aparte también has trabajado con influencers. Así es, de hecho, ahorita
Es que yo empecé en la onda del YouTube, ¿no? Cuando el YouTube estaba en su época de auge, yo empecé como influencia de YouTube con grandes TikTokers que ahorita ya están posicionados. Empezamos con todos ellos, Orson, Benji, Audrey en esos momentos. Entonces, yo me quedé en esa onda del YouTube, ¿no? Yo tengo mi canal de YouTube activo todavía. Cuenta con alrededor de 1,500,000 de vistas entre todos los videos, entonces está muy padre. Y yo me quedé en esa onda, ¿no? Me quedé en esos tiempos del youtuber, como me decían, el Tutú, el gran escorpión dorado. Y pues muy padre, muy, muy alegre, porque colaboré con muchísimos amigos míos, deja tú allá de figuras, son amigos míos muy cercanos. Y pues tengo ahora sí que esa relación, ¿no? Cercana. Muy padre, la verdad. No, pues qué excelente, la verdad, digo. Y Los luego, contactos sí, ¿no? en todo el Y medio. crecer. Sí, y crecer entonces. juntos también. Sí, Y bueno, como hermanos, ¿no? sí, yo no, y de crecí hecho mi gracias a mamá nos él. dice, ¿de dónde sacaron uno que es ranchero, buchón y toda la onda? Y yo que soy urbano y toda esa onda, es como la combinación, ¿no? Es como esa mezcla de géneros que dices, ¿de dónde la hice? Mi mamá nunca, nunca pensó pues que fuéramos a hacer así. Sí, y en la familia nada es de que sea músico o Nada, alguna al cosa de contrario, todos son esas. bien rancheros, Pero a ¿no? ti, ¿por qué te nació esa música? Fíjate que no sé, está raro. Yo empecé tocando el piano. Tenía 10 años y mi abuelita tenía un piano, me acuerdo. Entonces yo llegaba y lo tocaba, pero lo tocaba sin saber. Entonces mi mamá me dice, oye, pues creo que tienes talento. Le dije, pues quiero aprender piano. Me dijo, va, te voy a comprar un teclado. Si te gusta, pues ya compramos un piano, algo mejor. Le dije, ah, está bien. Empecé, aprendí y de ahí me agarró el gusto por la guitarra. Entonces empecé en guitarra, ahí fue donde dije, ah, me gusta el regional mexicano. Y empecé ahí a componer. La guitarra fue lo que me ayudó a componer y pues de ahí en adelante. Hace poquito que llegué a Estados Unidos fue cuando me entró el gusto por el trap, por la música urbana, porque no me gustaba tanto. O sea, sí escuchaba, pero no era como, ah, wow, yo quiero hacer esas músicas. Y ya llegué a Estados Unidos y tenía ese proyecto en mente y le dije a mi hermano, le dije, oye, tengo esta idea, esta tonada, esta letra, hazle un beat. Y ya, pues él así ahorita y se encargó de hacer el beat, se encargó de hacer todo y fue como se dio esta canción. No, y me criticaba, ¿eh? Cuando antes de que se fuera a Estados Unidos me decía, no, no, el trap, no, 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 lo odio, y velo. Y Yo ahorita le dije, yo le dije, me meramente yo le dije, gustó. ¿va? Y le gustó, Sí. y pues gracias a Dios se dio esta buena mancuerna de Esta hermanos, ¿no? Entonces, pues colaboración. muy padre. ¿Cuál podrías decir que es tu influencia artística? ¿Mi influencia artística? Es muy buena pregunta. Ah, sí tienes. Pepe Aguilar. Pues No, Antonio Aguilar, en el mejor. regional mexicano yo creo que me voy más por lo campirano, que sería, no sé, Ariel Camacho. Y ya pues en esto de lo urbano, alguien que pues, va comenzando, que yo creo que sí has escuchado de los corridos tumbados y eso, yo creo que Natanael Cano. O sea, sí, una colaboración con él sí sería como algo, sería una meta en mi vida, un logro, Y para ti, la verdad. hermano, ¿de dónde nació la música reggaetón, hip hop, la Fíjate música que urbana? yo también me fui a Estados Unidos hace 4 años. Ahí fue donde dije, yo quiero hacer trap. Ahí fue cuando dije, yo quiero hacer música. Y mucha gente me dice, bro, a ti se te da mucho el léxico en inglés, porque yo al principio, de hecho, mis canciones son en inglés, totalmente en inglés, y me adapté mucho a ese género tropical es un género de trap que se dice Cali, que es como de California, tropical. Entonces, mi género yo quise adaptarme a eso, de que, bueno, yo lo quiero hacer en inglés, pero pues me regresé a México y dije, no, pues va a estar cañón en inglés por la cuestión de que pues soy de acá, bla, 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 ¿quién le va a entender? ¿Quién lo va a escuchar, no? Entonces empecé a sacarlas en español. Entonces, si yo me pongo de influencia, ¿a quién sería bueno de trap? Yo creo que, bueno, de reggaetón, pues J Balvin siempre lo tuve acá encima de lo que fue J Balvin, Daddy Yankee, porque yo recuerdo que hace 4 años ellos pues no, todavía no los conocía. Cuando regresé empezaron a pegar, pero cañón lo que fue Daddy, pues todos los reggaetoneros de ahorita, ¿no? Bad Bunny me acuerdo, ¿no? Bad Bunny, bueno, una leyenda ya ahorita. Y pues sí, crecí ahora sí que escuchando meramente a los americanos, los del trap, pero en inglés. Entonces yo podría decir que Snoop Dogg fue una gran influencia para mí. Bueno, sí, la verdad digo, y mencionaste a J Balvin, Así y es. justamente anoche le hice un dúo en el TikTok. ¿Sí? J Digo, me Balvin. encanta esa canción que sacó La de agua. La de Bob de agua, Esponja. sí, no, Sí, es muy buena canción, buenísima, muy buena ¿no? canción. Tiene mucha ¿Qué imaginación él. imaginación tiene, ¿no? Sí, la Tiene, verdad, sí. pues, esa vibra tropical, esa vibra Esa facilidad. como que se siente muy joven, ¿no? Para su edad, que bueno, no está grande, pues, pero me gusta eso, que se viste extravagante, le encanta, no le importa lo que le digan y hace ese tipo de colaboraciones como la de Bob Esponja, se me hizo increíble, la verdad. A mí nunca se me hubiera ocurrido, la verdad. Sí, Jamás. no, la Muy buena verdad. canción. Y luego, por ejemplo, hablábamos en tu caso,
que la música regional mexicana, pues hablamos de Snoop Dogg, ¿no? Que se puso con la... Sí, con la MS. Con la MS, ¿no? Está buenísima esa rola, ¿no? Sí, con la MS, sí. Mucha gente criticó, mucha gente... Pues es que lo normal por la diferencia de... De género. Ajá, pero pues al final de cuentas ya es música y todo se puede. Y obviamente innovar es lo importante. Y ellos pues innovaron porque fue un mix de géneros que nadie esperaba. Y se dice que hay todavía más con el regional mexicano, con Snoop Dogg. Entonces, pues, a ver qué más. No, y yo mezcla. Creo que la importancia. La, hay género y música para todos los oídos, ¿sabes? O sea, hay gustos para todo. Y pues, qué mejor que darte a conocer. Ahorita que es que la pandemia, ¿no? Que ya no sabes ni qué hacer, ni qué comer, ni qué escuchar, ni por dónde ver cosas. Pues ahora sí que lo mejor es buscar cosas nuevas, ¿no? Darte inventarse, ¿no? Claro, claro. Digo, ¿no? Porque de hecho. No es la primera vez que pasa que Snoop Dogg se junta no. O sea, sí. Un rapero acá, de hecho, sus es cadenotas, de hecho, su barra. Fíjate, es buena porque Snoop Dogg confesó que le gusta la banda. La banda. De hecho, le encanta México. Sí, ¿eh? Le encanta. Sí, de hecho, no nomás la música, sino sí. le encanta venir a México, la comida, la gente, la cultura. Sí, sí, la verdad, sí. Digo, Snoop, if you see this one, love you, baby. A huevo. De hecho, recordando también a un personaje que le mando un abrazote hasta el cielo y que para mí su música fue wow, la verdad es también un gran compositor. Bueno, recordando a este Joan Sebastián, ¿no? Cuando claro, sacó su canción claro. Con este chico, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? ¿El Morenito? Reciente no, ¿verdad? No, ya tiene rato, que también fue como una mezcla de Joan Sebastián con... Pues DJ acá llamaba? Mezclado, ¿no? Sí sé. No recuerdo. Sí sé de quién me habla, pero. No me acuerdo el nombre. No lo tengo ahorita en la cabeza. A mí se me fue por completo el nombre de este chico, pero digo, ya había habido algo parecido que fue el caso de Joan Sebastián. Con él. Con él, ¿no? Que decidió hacer un como música regional. Un mix, acá, algo diferente. Un cumbia mix, ándale. ¿No? Y se vale, porque luego la gente siempre lo mismo y sí, lo mismo. La y lo gente mismo. Es cerrada a veces con los géneros, entonces eso. Es difícil a veces convencer a tu público cuando quieres, no sé, estás de un género al otro, pero pues al final mucha gente te va a apoyar y es lo importante, sacar algo original, algo diferente. Y qué mejor que ustedes, chicos, que también están jóvenes y tienen mucho empezando. Talento, mucha música para nuestro público. Ahí se viene mucha música. Se viene demasiada música, se vienen cosas muy buenas, videos oficiales, se viene... Ahorita los videos los paramos, ¿no? Por la pandemia, porque fue un relajo. Está difícil show, ahorita la situación. Pero sí se van a venir. Incluso hablando de renovarse, ¿no? Sí. De hecho, ahorita, pues sí, todo el talento se está renovando porque... Pues tenemos que ahora sí... Como lo estamos diciendo, ¿no? Reinventarse para ahora ver la manera de hacerlo. De claro. Hacer a un lado la pandemia y seguir adelante, ¿no? Sí, poco y no, a poco. Y pues gracias a Dios, o sea, alguna gente lo toma para mal, pero a nosotros nos ha salido bien la pandemia porque siendo músico te da más tiempo de estar pensando, de estar sacando ideas, por ejemplo, en mi caso, de estar más en el instrumento, más práctica. Y pues ahorita sí, ya hay muchas canciones que tenemos, tanto él y yo, cantando juntos como él con otras personas o él solo, entonces pues eso ya ayuda para en el futuro seguir sacando canciones, seguir sacando contenido y pues darle. Yeah, baby. Que es lo importante. Y bueno, has tenido grandes éxitos como We Can Fly y So High. Así es, de hecho son canciones próximas que también van a estar en el álbum que va a estar ahora sí que disponible en las plataformas. Entonces, pues muy emocionado, esas canciones son totalmente en inglés, las que te platicaba. Entonces están muy interesantes, tienen esa vibra de igual manera tropical, para bailar, para sentir, entonces pues están chidas también. ¿Por qué el tema, por qué el título del álbum, por qué es High Life? High Life, mira, quisimos meter esa vibra como, ¿cómo la puedo explicar? Como de vibra, ¿sabes? Como, o sea, que vibraciones altas. Como vida arriba. Como que déjate llevar. O sea, déjate llevar, siente la rola, siente las canciones y tú déjate llevar. Y la vibra que trae es esa, meramente que es para relajarte, ¿no? Relájate y siente la... Como chill. Chill out. Entonces, esa es como la vibra que trae ese álbum en particular. Entonces, está muy padre y muy interesante. Oye, hermanos, y para las chicas bonitas que nos están viendo, solteros,
Por el momento, soltero yo. Por el momento. Ah, yo también, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo generalizas? Pues okay, claro, soltero. Soltero por el momento, soltero, así es. Ah, pues ya escucharon, chicas, dos soltero. Babies disponibles aquí. Búsquenlo en sus redes sociales. Por supuesto. Recuérdenos sí. Sus redes para que claro. En Instagram me encuentran a mí como Emilio-Loya1 y en TikTok como Emilio Loya, que ya estoy empezando a darle en TikTok también. Ya está empezando. Vamos empezando. Está empezando a bailar mi carnal. Yo estoy en Instagram como @GuilleLoyaPR, así nos pueden encontrar. Y en todas las demás redes sociales como Guille Loya, L-O-Y-A, Cimer. Ya, bebé. Ya, bebé. Prr, nunca falta, sí, claro. Y hermano, ¿qué dices? ¿Te avientas una capela? Pues nos aventamos una, ¿cuál quieres? ¿De qué canción? Pues no sé cuál vas a cantar. ¿Hainá? ¿Se puede? ¿No, no ahí está el puro beat por lo menos? ¿O así? Sí, sí tengo el puro beat, claro que sí. Yeah, para que se escuche, encima. Claro. Claro, claro que sí. Sí se puede. Van exclusivo. A escuchar, niñas. De lo que se viene. Los galanes que vienen con lo mejor de lo mejor en la música. Próximamente. Así que, amigos, tomen su celular mientras ellos ponen el beat. Yo les recomiendo que no dejen de buscarlos, porque la verdad digo, dos talentos tan jóvenes, tan dedicados a la música, y bueno, que tienen tanta influencia musical. No nomás sigamos lo que sí ya conocemos. Hay que conocer nuevo talento, hay que conocer nueva música, hay que apoyarlos también. Recuerden que también es muy importante apoyar a estos artistas que van comenzando. Nuevos talentos. Porque este talento no se acaba, babies. Eso sí. No, y lo curioso, fíjate que todas las canciones que por el mundo se han hecho y se han grabado son con el puro teléfono. No se ha ido a ningún estudio. Lo único que sí pasan por el proceso de masterización ya en un estudio, pero toda la canción se hizo en el teléfono, se grabó en el teléfono, todo está hecho en el teléfono. Entonces, pues, gente que quiere empezar en este medio, el querer es poder, así que yo siempre digo exactamente, aquí uno como artista se pone muchas barreras, ¿no? Ay, es que no tengo estudio donde grabarla, ay, es que está bien caro, ay, dinero, es que esto, exacto, es que el otro. ¿No? Querer es poder, tienes las ganas, y más vas ahorita, a lo haces. ¿Cómo entonces, está la tecnología? Ah, exactamente, la tecnología está tan tan desarrollada, tan avanzada que de hecho ya hay aplicaciones para masterizar canciones. Sí, de hecho, sí. Y es lo que estaba viendo, está muy padre, ¿no? Y como dicen ustedes, querer es poder, vas a querer buscar la manera, los contactos, vas a pedir, tocar puertas, ¿no? Pedir apoyo. Sí, también es eso, tocar puertas, estar picando piedra todo el tiempo en este medio. Sí, pero pues hay gente que la verdad se siente, dice, no, pues espero que una productora me encuentre, sí, pero pues, si no te vas a conocer, está un poco más difícil, ¿no? Sí. Mira, aquí la tengo. ¿Quieres que te la echemos en acapela o le pongo la letra? Como gustes, hermano. El puro beat. En acapela. Sí. Venga. No sé si ahí se saturó un poco el micro. No. Ah, ahí está bien. Sí. Now I know, look at my face. Hey, don't you call me again, lady, 'cause I will say now, okay. Yo tengo lo que necesita, tú tienes la activa, yo tengo sativa. Reloj, cadena, diamante, colgante, ya sabe que todo me brilla. Reloj, si tú lo que quieres, lujo en exceso, vamos a disfrutar de todo el ambiente. Esa es la clave, enamor de momento, vamos a disfrutar que no queda tiempo. I got eyes on my neck, for you double check. She just called me, she said, wanna see me again. Tengo lo que quiero, lo quiero todo. Tú ves cómo lo hago a mi modo. Es complicado, lo he logrado. La paso viajado, quemándome un gato. Tirando la lira, yo voy despegando. Con la pluma a un lado, pensando y contando. Billetes bien locos, siempre bien salto. Les está calando, que voy a avanzar. Critican mi estilo, como visto y como ando. Quebro los prejuicios y después lo logrado. Ahora hay mucha gente que quiere estar a mi lado. Son solo arrimadas y las que me han criticado. No vengo de abajo, pero sé muy bien lo que yo valgo. Lo que yo valgo. También sé que ganar un peso sí cuesta, hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Justo los lujos que yo me he ganado, la gente tirando. La gente tirando. Dejo que yo ladre, la envidia es canija, yo voy avanzando. Yo voy avanzando, poco a poco siempre yo voy ganando. Gente critica y se la pasa hablando, por lo que logré dicen ando enredado. No saben de mí, se la pasan buscando. Aquí la palabra es la ley, lo que cuenta. Porque no saben, no pasa la ley. Aquí siempre falla, hay que estar bien alerta. Now I know. Look at my face. Don't you call me again, lady, 'cause I will say now, okay. Y así mero está la canción. Ya estará disponible en la semana, si Dios quiere. La próxima semana. Totalmente. Estará disponible. Se llama Available. Available en todas las plataformas digitales. Perfecto. Ya escucharon, amigos. No se lo pueden perder porque una probadita. Ya escucharon, exacto, una probadita
de dos grandes talentos. Y recuerden seguirlos en sus redes sociales, Emilio Loya, Emilio Loya. Y Guille Emilio Loya. Loya, sí, mero. Así que amigos, ya les dijeron sus redes, no hay excusa. Para que nos sigan. Exacto, no hay excusa, síganlos, ya escucharon una probadita, un poco de se ellos. Se vienen muchos temas. Así es, todavía ¿no? Todavía hay más. Exacto, y no, ya que la música ya la escuchen bien, con su bocina, un buen traguito. Sí, y un bailecito. Claro. Como se les antoja escucharla. Como quieran. Todo esta rola puede. Es meramente para estar chido, entonces siéntanla, más que nada yo les recomiendo eso, siéntanla. Cada persona siéntanla y con todo gusto mándenos sus comentarios, sus críticas. ¿Qué opinan de ella? Todo es aceptable aquí. Y aparte, compártanla. Y compártanla. Y como siempre digo, si no les gusta, no digan nada. No, nosotros sí díganos. No, al contrario, por favor, díganos si no les gusta, qué onda, qué les gustaría para mejorar, ¿no? Para poco a poco, uno como artista le sirve eso, ¿no? Las críticas. La buena crítica. La buena crítica, exactamente. Entonces, pues ahora sí que compártanla, chéquenla y denos sus mejores comentarios. Con todo gusto. Bueno, pues chicos. Qué gusto, qué honor. Gracias, muchas gracias. Esta es su casa, son bienvenidos siempre. Gracias. Cuando gracias. Tengan nuevos proyectos, cuando saquen nuevos álbumes, tengan alguna gira, vayan a dar un concierto o algo, claro, siempre son bienvenidos aquí en esta su casa, muchas entre gracias. Artistas Radio y TV. Y bueno, pues será para mí siempre un honor volverlos a recibir. Muchas gracias. Aquí han habido gracias. Artistas que han venido incluso 2-3 veces. Excelente. Ya tenemos 8 años con el programa y han pasado a lo mejor 2-3 años, pero siempre regresan y es un gusto volverlos a ver. Un placer. Y sobre todo, gusto, gracias. El gusto es más grande cuando regresan y ya están todavía más arriba, ¿no? Sí, y han logrado más. Una diferencia, sí, claro, totalmente. Claro. Ya regresan cambiados, ¿no? Diferente. Entonces, un placer, muchas gracias por la invitación y aquí estamos al pendiente de todo lo que se ofrezca y se necesite. Igualmente nosotros. Perfecto, amigos, pues ya escucharon, no dejen de seguirlos en redes sociales. Emilio Loya y Guille Loya y su servidor César Suri. Estamos aquí en este su programa entre Artistas Radio y TV. Y bueno, chicos, muchas gracias nuevamente. No, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Qué honor, la verdad, estar aquí con ustedes. Placer igualmente. Todo, muchas gracias. Saluditos para todos. Saludos. Babies, saludos. Los quiero. Y recuerden, amigos, nunca digo adiós, porque eso es simplemente un hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias. Ahí está. Ya. Ya, babies.